se ha dado pasos importantes en el sentido de que hemos logrado ir conversando nuestra experiencia de cine comunitario y de cine de pueblos indígenas, o de cine participativo, es decir, de cine colectivo, como se le quiera llamar también, porque bueno, creo que el concepto de cine comunitario también encierra distintas aristas de experiencia en cine que tienen que ver con el uso de la herramienta audiovisual para los pueblos. Entonces creo que un paso importante es poder en una primera instancia compartir esta experiencia. Creo que todos nos fortalecemos cuando conocemos las experiencias de los demás, y esto creo que va por un buen camino en el sentido de que se está enfocando a poder construir redes a nivel latinoamericano, al menos de experiencias similares, para poder seguir fortaleciéndonos con el tiempo y ya empezar a colaborarnos de una manera más efectiva y táctica. O sea, yo por ejemplo me llevo muchas enseñanzas del grupo Chasqui de cómo están trabajando la red de microcines. Esa es una experiencia que para nosotros es muy valiosa y que también de alguna manera tendremos que hacer la práctica en nuestro territorio, o tomar algunos elementos que puedan funcionar a través del trabajo que hacemos, y también nosotros ver en qué manera podemos aportar en el trabajo del grupo Chasqui y de las otras experiencias de los pueblos hermanos que hoy día están aquí representados. Y hay cuestiones concretas que se pueden hacer, hay trabajos prácticos, hay talleres, hay formación, hay producciones que se pueden realizar. Y ya, por ejemplo, el intercambio de material audiovisual creo que ya es un avance. Entonces, esto creo que va caminando para poder concretar una red de colaboración a nivel de experiencias del cine comunitario, y creo que vamos por buen camino. Marimari Upeñi Curamiel, les saludo en el idioma mapuche, del Guarmapu, del territorio de donde yo vengo. Soy Gerardo Barucar, de Arquimón Cine y Comunicación Mapuche, y les doy un saludo y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, y lo insto a que sigamos produciendo, a que sigamos formando en el cine, que es una herramienta muy valiosa para dar a conocer la realidad y reflejar a nuestros pueblos en la imagen.